Tenían que inventarse la vida y hacerla de co a como hubiera lugar. La vida era sumamente difícil, principiar a querer abrir el campo en el bosque era muy difícil para personas que no tenían la experiencia de trabajar al hacha. Eran personas que venían de la meseta central y cada quien venía lleno de ilusiones, viendo la posibilidad de adquirir algo que realmente para ellos significaba un futuro, no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Terruño en Sarapiquí, y sus mujeres con su belleza que vivan, sí. Los primeros colonos llegaron a Cariari a finales de los años 60, traídos por el Instituto de Tierras y Colonización. Esa migración continúa aún en la actualidad, ya que muchos campesinos confluyen en la zona atlántica después de vender sus tierras empobrecidas en otras regiones de Costa Rica, como Puriscal, Nicoya o Guanacaste. También llegan trabajadores bananeros de compañías que cerraron sus plantaciones o que fueron expulsados, y aquí buscan cómo sobrevivir. La extracción maderera masiva, la ganadería extensiva y una incontrolada expansión bananera han producido grandes cambios en el uso de la tierra. En dos décadas, la fisonomía de la zona ha cambiado radicalmente. Esta forma de desarrollo entra en evidente contradicción con la política de conservación del gobierno de Costa Rica y con los mismos intereses de las comunidades costeras de Tortuguero y Barra del Colorado. Barra del Colorado tiene agricultura, pero de subsistencia. Tiene pesca de subsistencia. En ningún momento se tala gran cantidad de árboles. Al contrario, lo que nosotros queremos que se detenga es la avalancha de grandes cosechadores de banano, y que al mismo tiempo vienen empresas grandes que talan los árboles para la obtención y extracción de madera, cosa que nosotros hasta el momento no tenemos en nuestra zona. Creemos que mejores guardaparques que nosotros no existen, porque nosotros lo hemos probado, lo constatamos con hechos. Tenemos cerca de 40 o 50 años de estar recibiendo el turismo nacional e internacional por estas zonas, y el llamativo que hace que estas personas lleguen por esta zona a disfrutar de la belleza de nuestros bosques, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, constata, comprueba de que nosotros hemos mantenido este vínculo de amistad, de relación y de vivencia con la naturaleza sin hacer un uso discriminado de ella. Thank you.
¿Por qué hay tantos animales y tantas especies de plantas? Pues con una alta temperatura, con mucha lluvia, con pocas influencias nefastas climáticas como heladas o grandes sequías, hay muchas cosas que pueden crecer ahí. Crecen juntos, compiten, pero hay un nicho, hay un lugar donde cada especie puede establecerse y vivir. Y eso ha creado una tremenda biodiversidad. Más del 50% de todos los animales y de todas las plantas de la Tierra están en los bosques tropicales. Hasta hace 5 millones de años, las actuales llanuras de Tortuguero, así como buena parte del istmo centroamericano, se encontraban cubiertas por aguas marinas. Durante esta época, una intensa actividad geológica dio origen a las lomas de Sierpe y de Coronel y al cerro de Tortuguero. Paralelamente, poco a poco, la cordillera volcánica central convirtió los riachuelos en importantes cursos fluviales que han estado depositando sedimentos en las partes bajas. Estos procesos han determinado la formación de lagunas, sistemas de canales, áreas pantanosas y cordones litorales de arena que forman parte del actual paisaje del Parque Nacional y la región aledaña. El sistema de áreas protegidas actualmente existente ha evolucionado con el reciente establecimiento de un área de conservación. La nueva entidad se propone actuar con el consenso de toda la comunidad de llanuras de Tortuguero, conservando la diversidad biológica en una zona núcleo y promoviendo la producción en forma sostenible en la zona de amortiguamiento. Los científicos ambientales afirman que áreas protegidas pequeñas como Tortuguero no garantizan la supervivencia a largo plazo de especies como jaguares, lapa verde y muchas otras especies de valor mundial que habitan esta región. La conexión de Tortuguero con la reserva nicaragüense Indio Maíz contribuye a la restauración del puente biológico que une el norte con el sur de las Américas. El proyecto Llanura de Tortuguero nace para emparejar un proceso de negociación social entre las necesidades de la conservación y las demandas económicas de las comunidades vecinas. Existe el convencimiento de que la única manera de lograr la preservación a perpetuidad de la biodiversidad del área y de que las áreas protegidas cumplan su misión es involucrar realmente a las comunidades aledañas en actividades de desarrollo sostenible. Esto es, que ellos a la vez que mejoran su sistema de vida con actividades socioeconómicamente rentables, puedan causar un impacto mínimo o incluso causar beneficios a las áreas protegidas por este área de amortiguamiento. Aquí no llegan a su estado, muy poco, muy poco. Entran en este y... Se inicia ahora este proceso de una estrategia de conservación y desarrollo sostenible. Tiene dos objetivos. Uno es asegurar la protección de las áreas de mayor riqueza biológica y otro es, sobre todo, promover el desarrollo sostenible en las zonas circundantes con los pobladores, con las empresas, con las instituciones. El método de trabajo es lo que se llama un método participativo, donde los propios pobladores, en esta etapa primera de planeación, participan desde el principio en la misma investigación, proponen alternativas y se van involucrando en el proceso como fuera un proceso propio. Los ejes fundamentales van a ser el apoyo al manejo forestal, la reforestación, el apoyo a actividades como ecoturismo, el establecer agricultura de tipo biológico en suelos con capacidad agrícola o ganadería, pero en suelos con capacidad ganadera, y el fomentar todas estas actividades por medio de créditos blandos y de incentivos a la población, incentivos que hoy día no existen. Y intentar alejar los monocultivos y la deforestación y los problemas acarreados por la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, pero inicialmente centrarse en las zonas críticas, que llamamos que son las zonas de frontera agrícola. Yeah.
A principios de los años 40, el bosque tropical cubría la mayor parte del territorio del país. Una explotación progresiva ha convertido a Costa Rica en el primer país de América Latina en cuanto a índice de deforestación. Siguiendo las tendencias actuales, dentro de muy pocos años, en aproximadamente 5 años, no quedarán bosques naturales viejos, o sea, vírgenes o casi vírgenes, fuera del sistema de parques nacionales en el país. Las causas de la deforestación a nivel nacional son muchos e interrelacionados. Es un resultado de una serie de factores trabajando en conjunto. Estos incluyen el aumento poblacional, la falta de tierras agrícolas para los campesinos, una serie de subsidios que han fomentado la actividad ganadera extensiva, muchas veces en suelos inapropiados. Además, la necesidad de productos forestales para una economía creciente y particularmente el hecho de que la industria forestal ha sido de minería, o sea, de que hasta hace muy poco la industria forestal del país no reponía lo que sacaba del bosque. En el cantón de Pocosí, que abarca buena parte de las llanuras de Tortuguero, la situación no es diferente. En 1977, el bosque aún se extendía por 145 mil hectáreas. 10 años después, en 1988, apenas alcanzaba las 44 mil hectáreas. Tradicionalmente, para hacer potreros, se ha talado y quemado el bosque, dejando en el suelo una gran cantidad de madera valiosa. Hoy, de la misma manera, las empresas bananeras se van expandiendo hacia territorios forestales que están muy cerca de las áreas protegidas. Del volumen total del árbol se aprovecha solo una mínima parte. Solo la mitad llega al aserradero y de esta, a su vez, menos de la mitad sale como producto terminado. Ya empezamos a sentir los problemitas. La deforestación ha sido muy masiva. Sí, creo que dentro de 6 años ya va a haber mucho problema para las industrias madereras. Y creo que algunas no se van a parar, por lo menos las que están en ubicadas en bosque industria, pero los aserraderos, las industrias que están ubicadas en la meseta central, sí van a tener serios problemas. Cuando hay presión de colonización, los caminos de extracción forestal funcionan como carreteras de acceso para campesinos sin tierra, especuladores de la tierra, seguidos algunos años después, cuando ya el área está cortada, por ganaderos grandes que muchas veces aprovechan el hecho de que los campesinos trabajan la tierra algunos pocos años, la fertilidad va bajando y ellos van comprando terrenos de esos campesinos, así consolidando grandes fincas ganaderas, y los campesinos siguen adelante hacia otras áreas siguiendo los mismos caminos forestales que casi nunca son destruidos una vez usados. Los ganaderos de Guanacaste, que por causa de la deforestación sufren sequías prolongadas, traen sus animales a los verdes pastos de esta región. La primera fase de crecimiento, entre 1960 y 1980, fue fomentada por generosos créditos bancarios para la exportación de carne a los Estados Unidos.
Se ha calculado que por cada hamburguesa consumida en el mundo en los restaurantes de comidas rápidas, se sacrificaron 5 metros cuadrados de selva tropical. Generalmente se dice que los ganaderos son los que han causado más daño al medio ambiente. Hay que reconocer que hay cierta responsabilidad, pero hay que especificar los niveles y aquí estamos hablando. En primer lugar, en la zona atlántica hay muy pocos grandes finqueros. Un 90% de los productores de ganado en el Atlántico son pequeños. Son en su mayoría gente que ha estado en la zona en los últimos, digamos, 10 años para acá, cuando los programas fuertes del IDA han hecho énfasis en la zona atlántica. Todos estos pequeños parceleros han sido los que han causado el mayor daño en la deforestación en el país. La producción de leche y la producción de carne puede darse muy bien realmente en el Atlántico. Lo que pasa es que volvemos otra vez al paquete tecnológico necesario para que esto sea efectivo y realmente rentable. En función de tener una cantidad de elementos técnicos, como por ejemplo rotación de pastos, pastos mejorados, suelos que realmente se prestan para la ganadería. Y además, por otro lado, hay una cuestión muy importante en el Atlántico, que es la cantidad de productos agrícolas que se producen y que muchos de ellos en momentos dados por mercados o precios bajos podrían utilizarse como complemento alimentario para la ganadería. En este caso, pongamos el ejemplo de la cantidad de las toneladas de banano que se botan en esa área por efectos de no ser factibles para la exportación. Con la construcción del ferrocarril al Atlántico en las últimas décadas del siglo pasado, empezó en Costa Rica la producción bananera. A final del siglo, la United Fruit estaba exportando 3 millones de racimos. Hoy, la producción bananera, junto a la del café, representa el principal ingreso de la balanza comercial del país. Pero, ¿cuáles son los costos humanos y ambientales? Bueno, se empezó a aplicar en el año 72. Se empezaba a elaborar con ese líquido desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Había momentos en que esa punta del inyector pegaba en alguna piedra y rebotaba el líquido hacia arriba, le bañaba a uno la cara, los ojos. La única recomendación que teníamos cuando eso era que si nos caía líquido en los ojos, entonces que corriéramos a buscar la pichinga de agua para echarnos a los ojos, ya que eso ardía muy fuerte. Muchos trabajadores les hacía mucho daño eso, entonces ellos siempre decían que no podían ir a hacer ese trabajo. Y siempre eran obligados por los capataces o mandadores que si no iban, pues no tenían trabajo ese día, entonces los dejaban sentados ahí si no iban a aplicar el líquido. Y
Y aquí estamos con las esperanzas de que, esto llegue a su final, también por el, bien de este país y de los países chicos, pequeños, de que ese producto no siga ingresando a estos países a causarles daño como nos causó a una gran parte de trabajadores costarricenses que hoy sufren la desgracia de, vivir con problemas en los hogares. Muchos trabajadores se han separado, las esposas los han dejado, trabajadores que algunos se quedaron en hogares con un hijo, otros con dos, otros hogares sin ni un hijo. Actualmente, la Standard Fruit, junto con las industrias químicas Dow y Shell, están demandadas en los tribunales de Estados Unidos por la aplicación en sus plantaciones del dibromo cloropropano, un plaguicida altamente tóxico cuyo uso estaba prohibido desde 1977. La aplicación del nematicida hasta finales de 1979 causó la esterilidad total y parcial a más de 2.000 trabajadores. El producto como fumigante fue bastante eficaz, pero los estudios en animales de laboratorio fueron también muy claros en demostrar que este producto era en extremo peligroso, en extremo tóxico. El daño a las personas no solamente se limita a la esterilidad, a la atrofia testicular, sino que aquellas personas que lograron engendrar cuando todavía tenían un conteo de espermatozoides y una situación que permitía embarazos, estos espermatozoides estaban alterados, con una gran probabilidad de que acarrear cambios genéticos, cambios en los genes que podían producir mutaciones que resultan en nacimientos de niños defectuosos. El problema de las mutaciones es que la mayoría son letales, entonces no las llegamos a ver porque hay muerte fetal, reabsorción fetal, abortos por muerte fetal en diferentes etapas de la gestación. Las condiciones de trabajo en las fincas bananeras, así como el impacto social en las comunidades, han sido objeto de una carta pastoral de la Iglesia Católica de Limón. No estamos contra el cultivo del banano, que es necesario desde luego, y es una zona apta para el banano. Nos preocupa, sí, y ciertamente esta ha sido la razón de nuestra carta pastoral, cuando quienes llevan las políticas económicas del país miran ante todo y sobre todo el aspecto puramente económico. Y aquellos que también, llevados por una mayor producción, ven solamente el producir como haya lugar sin tomar en cuenta aquel que es la fuente de la producción, que es el hombre. Que las autoridades económicas gubernamentales y transnacionales no ponen en discusión el modelo tradicional de la producción bananera, algunos productores comienzan a tomar conciencia del grave problema de la contaminación ambiental provocada por el uso masivo de agroquímicos. Con los nematicidas ahora se utiliza un sistema de muestreo y se aplica el producto cuando verdaderamente se necesita, no se hace de una manera indiscriminada. En cuanto a las bolsas plásticas, sí, actualmente es un problema bastante grande, pero también hay otras empresas, una subsidiaria Corbana, que están haciendo los primeros ensayos para reciclarlo. Y en cuanto al banano de rechazo, que llaman,
Bueno, una parte sí es un problema porque alguna gente lo tira al río o es mal desechado, entonces también estamos viendo la posibilidad de producir un abono orgánico. Los consumidores de los países del norte tienen una responsabilidad en la contaminación que ocurre acá, porque requieren de un producto perfecto. Incluso se ha hablado en ese sentido de un banano cosmético que no debe tener ninguna mancha, ningún color diferente del otro. Y esa exigencia de los consumidores se traduce en el uso indiscriminado, exagerado, de plaguicidas en las plantaciones aquí en la zona atlántica. En la última década, la tenencia de la tierra ha sufrido cambios drásticos. Las mejores tierras se concentran al servicio de la agricultura de exportación. Se trata de una economía que, a pesar de generar una gran riqueza, deja muy poco al país y todavía menos a la región de Limón. A nosotros nos está prácticamente obligando la invasión de esta finca a la necesidad de una vivienda. Definitivamente ahorita para hablar de una vivienda hay que hablar de muchos cientos de miles de colones, a como está todo. Y una familia pobre definitivamente no va a poder. Hablar uno por uno a raíz de gobierno es muy difícil que se le escuche a uno. En estas circunstancias la presión, el movimiento, la gente, de una u otra forma vamos a ser escuchados. Los campesinos se ven desplazados hacia tierras marginales, a botar bosques para habilitar una agricultura y una ganadería con pocas posibilidades de lograr la efectiva subsistencia de la familia. En la zona de tierras adentro, en especial, históricamente en el país ha tenido en la ley de mejoras una expresión legal de una concepción cultural anti la naturaleza. Durante ese periodo el campesino ha encontrado una particular forma de subsistir. Incluso en estos momentos el mismo crecimiento económico que rodea la ambición de un estilo de desarrollo económico amenaza no solo con empobrecer a estas poblaciones, sino que amenaza con que desaparezca. Entonces, en esa forma de subsistir de las poblaciones, tanto de las riberas, de los ríos, de los caños, de las lagunas, como de tierras adentro, está la semilla de una esperanza para subsistir y servir de custodios de la naturaleza en esa zona. Y ese rol social que puede tener la población campesina y que puede tener las poblaciones de las costas es muy importante para que la conservación de la naturaleza sea posible. El pueblo de Barra de Colorado surgió por la cercanía a una zona de pesca, no solamente en el Mar Caribe, sino también en los canales, ríos y lagunas que rodean toda el área. Pescadores nicaragüenses y panameños
o de las islas caribeñas, se instalaron aquí siguiendo las corrientes migratorias de tortugas y langostas. Barra del Colorado recibe anualmente más de 15.000 turistas, extranjeros en su gran mayoría. Sin embargo, se trata de un turismo de paquetes hoteleros de agencias extranjeras que no representa una significativa fuente de trabajo para la comunidad. Además, es un fenómeno estacional que coincide con los periodos más intensos de la pesca de la langosta y la calva. Comunicados solo por medio de canales al norte con Barra de Colorado y al sur con Parismina, la comunidad de Tortuguero tiene ya 20 años de vivir en un área protegida. Se dio un proceso, bueno, de creación del parque aledaño a una comunidad que prácticamente había vivido de la cacería en parte, de la extracción de productos forestales como madera, y ahora podríamos decir que estamos recogiendo los frutos de lo que se realizó en ese entonces, porque por lo menos ahorita sabemos, de acuerdo a estudios hechos, que el pueblo, las comunidades aledañas, tanto Tortuguero como Parismina, que son las comunidades más cerca, están viviendo del turismo, y el turismo que viene a esta zona es un tipo de turismo científico, conservacionista, que viene a observar tanto la flora como la fauna. Ahora en esta época que estamos con la llegada de las tortugas a desovar, tenemos una gran cantidad de turistas viniendo a observar este fenómeno, podríamos decir, y la comunidad se ha visto favorecida y a la vez ellos se sienten halagados por esta actividad. El Parque Nacional fue creado para proteger una muestra de bosque tropical muy húmedo y las playas de anidamiento de la tortuga verde, una especie en vías de extinción. En la temporada de la tortuga verde, el impacto del turismo es notable. Así que los jóvenes del comité de guías, al menos durante 3 meses, desempeñan una labor de control y educación de los turistas que visitan la playa. Bueno, creo que después de 30 años lo que se ha logrado es integrar dentro de la conservación de tortugas a la comunidad. Durante muchos años la comunidad se integraba como elemento que iba a marcar tortugas. Pero a lo largo de los años eso ha ido cambiando y de golpe, yo diría que en este momento el papel activo de la comunidad es a favor de la conservación, el hecho de que se creara un comité de guías que llevan turistas a ver la zona, que llevan a conocer cómo funcionan las tortugas acá, que ayudan a la gente a pasear por los canales. Es algo que está siendo un elemento primordial para la conservación de tortugas. En la región 4 una cicatriz de mordida de tiburón. En Tortuguero, el trabajo de investigación naturalista siempre atrajo los estudiosos nacionales y extranjeros. Desde hace 3 décadas, la Corporación de Conservación del Caribe, fundada por el científico estadounidense Archie Carr, se ha dedicado al proyecto de investigación y conservación de tortugas marinas, uno de los más antiguos en el mundo. En la estación científica de la Casa Verde se ha investigado la ecología del anidamiento, las dinámicas de población y el regreso de las hembras a través de la recolección sistemática de datos de marcación.
Los ciclos de la vida en el hábitat de Tortuguero han sido seriamente afectados en apenas el transcurso de una generación. Una generación que nació en un país cubierto de exuberantes bosques tropicales. Cuando están rápidamente desapareciendo, nos damos cuenta que cumplen funciones vitales para el ciclo del agua, la tierra y el aire, los animales, las plantas y para nosotros mismos como parte de la naturaleza. En la frontera agrícola del Atlántico, hoy sabemos que hay caminos alternativos por recorrer. Un cultivo de banano más humano, un manejo forestal y una ganadería que respeten la vocación natural de cada área. Una actividad pesquera controlada que complemente la economía familiar en una región de frágil vocación agrícola. Un ecoturismo más vinculado económica y culturalmente a las comunidades de las llanuras de Tortuguero. Más de 30 organizaciones, empresas, pequeños productores e instituciones gubernamentales están trabajando en conjunto para poner en práctica esta estrategia de conservación. Fue necesario luchar por un tiempo, por crear esa nueva tradición de ser conservador de bosque, de ser manejador de bosque, porque la cultura costarricense siempre se ha centralizado en agricultura y ganadería. Y para eso, pues hay que destruir el bosque. Y ya ser un campesino forestal, en lugar de ser un campesino agricultor, hay que darle totalmente un gran vuelco a la tradición que nos han enseñado. Por lo tanto, ahora yo no soy el agricultor, soy un campesino forestal.